Ricardo Zanate Rodríguez y los asociados en Ritmos con Historia. Oigan, pues muy interesante la propuesta, esta fusión que traen. Y a mí me gustaría preguntarle a la soprano Brenda Gaviño. Oye, Brenda, pues, ¿qué retos vocales representa para ti esto? Porque no solo tienes que cantar, pues, como lo dices, como soprano, sino también tienes que hacer la función, a lo mejor, de algunas voces un poco más rockeras o más suaves, ¿no? ¿Qué representa para ti estar en este proyecto? Bueno, primeramente, gracias por invitarnos. Yo escucho rock desde que tengo 13 años, quizá un poco antes. Entonces, para mí cantar rock es como lo más natural, ¿no? Estuve siempre en grupos de covers. Después inicié educación vocal más clásica de bel canto y fue así como empecé a cantar, pues, ya más el estilo, digamos, operístico. Uh-huh. Y pues ambas cosas me encantan y aquí en este, pues, en este proyecto de Ricardo, pues, puedo explayarme en todos los estilos que a mí me definen como cantante. Uh-huh. Pues definitivamente una propuesta rica porque te permite conocer esa diversidad, ¿no? Y también a ustedes me imagino que les permite el ofrecer algo personal al poder fusionar todos los gustos musicales, porque no generalmente vamos bajo una tendencia, ¿no? Sino que podemos escuchar muchos géneros. Sí, bueno, a mí personalmente me gusta mucho el eclecticismo, creo que se han dado cuenta. Sí. Y la música, pues, es para jugar, ¿no? Bueno, a mí me gusta componer, pero sí en abordar muchos géneros. Y quería comentarte ahorita, esta canción que tocamos se llama In Paradisum. Uh-huh. Y está basada en un tema de Miguel Bernal Jiménez.
hay una misa que él compuso que se llama Eterna Trinitatis, Eterna Trinidad. Eterna Trinidad. Y que está basada en canto gregoriano. Es una fusión de canto gregoriano, polifonía e impresionismo. Entonces es una cosa, culturalmente hablando, muy rica. Muy rica, sin duda. Y esta parte de Cos Angelorum. Digo, ya hablé con la nieta de Miguel Bernal, no hay problema, lo puedo usar. Así está. Te dijo, está bien, úsalo. Pero... Oye, y bueno, platícanos un poco también de los discos. Yo veo que por aquí hay 5 discos ya, ¿no? Sí, tenemos 6 en realidad. Falta uno por ahí, no sé qué pasó, pero fundamentalmente son 4 en estudio y 2 en vivo. Okay. El primero en estudio se llama Requiem, que es una misa de muertos, 2001. El segundo se llama Magnificat, que sí, ya sé por qué no está, porque ya se acabaron. Fue en 2003. Qué bárbaro. Y luego Stabat Mater, que es 2009. Esos son los que hacen la trilogía sacra. Okay. Y después están Soprano y Piano, que grabé con Mari Camarena en vivo en el exconvento del Carmen. Y está también Requiem en vivo, que lo grabamos con el grupo de rock en vivo en la Plaza de Liberación en 2005. Y por último, Odisea Panamericana, que Perfecto. Es el que hicimos el año pasado. Y lo que vamos a escuchar, ¿en qué disco viene? Bueno, estas dos piezas, In Paradisum y Rex Tremende, van a venir en un disco que va a ser un disco conmemorativo del Festival de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, 2013, muy bien. Para el 25 aniversario. Ese es, Perfecto. Eso es lo que estamos trabajando. Pues vamos a escucharlos. Adelante.